Hola para ustedes y para mí. Despacito, despacito, más ligero, me pongo el sombrero, se me cae, lo levanto y así vamos a empezar. Buenos días, mis chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, Matías, hola, Javier, hola, Oscar, hola, Katherine, hola, Mía. Hola, Diego. Hola, Isabel, hola, Natalie, hola, Anthony, ¿cómo están? ¿Cómo están, mis amores? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hagamos el brazo como lombriz. ¿Todos haciendo el brazo como lombriz? Muy bien, súper, mis amores. También me vino a visitar la tortuga Juanita. Y la tortuga Juanita, mis amores, les pide que se muevan despacito, como una tortuga. Despacito, despacito. Muy bien, súper, mis amores. También me vino a visitar el cocodrilo Emilio. Y el cocodrilo Emilio dice que levanten una mano. Muy bien. El cocodrilo Emilio quiere que levanten la otra manita. ¡Súper! Y el flamenco Rosita te invita a levantar una piernita. Todos levantando una piernita. Muy bien, mis amores. Lo hicieron excelente. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a mencionar qué amiguitos me vino a visitar. Recordemos, ¿quién fue el amiguito primero? El canguro Arturo. Muy bien. El siguiente fue el conejito. Y el siguiente fue la tortuga. El cocodrilo Emilio y la flamenca Rosita, ¿verdad que sí? Bueno, todos tienen listo su libro de medio social, ¿sí? Papel de China, tijera y goma. ¿Ya tenemos listos los materiales, mis amores? China, goma, tijera. Sí, mi Sofía. Ya, bueno. Ahora nos vamos mamá, a buscar. Escuchen bien. Gracias, mami, lo que en la página 34. Página 34. Estamos de regreso. Hola, Mateo. Bienvenido. ¿Ah, mis amores? Bueno, ¿quién se acuerda de que hablamos de mi colegio? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda de que hablamos de mi colegio? Muy bien. Y dijimos que en el colegio realizamos varias actividades, ¿verdad que sí? Muy bien. Observen su libro y me van a decir qué actividad es la que a ustedes les gusta realizar cuando están recibiendo clases. Vamos a... ¿Ya observaron la imagen? Sí. ¿Sí? Ya observamos que hay niños jugando, hay un niño tocando la guitarra, hay una niña estudiando en su cuaderno y hay otro niño trabajando su libro de destrezas de aprendizaje y hay otra niña comiendo. Bueno, como ya hablamos de las actividades que realizamos en el colegio, ustedes van a pegar bolitas de papel. ¿Quién sabe hacer bolitas de papel? Yo. ¡Yo a mí! ¡Bien! ¿Y solo qué deditos utilizamos para hacer las bolitas de papel? El dedito pulgar y el dedito mágico, ¿verdad? Y le realizamos... ¡Sí! Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero, mis amores? Tenemos nuestro papel de China.
y vamos a cortar nuestra tijera. Debemos de tener mucho cuidado para no lastimarnos, ¿verdad? ¿Ya tiene lista su tijera? ¿Sí? ¡Yo! ¿Papel de China? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar una tirita, una tira. Así, mis amores. Una tirita de papel de China, ¿sí? Le tiene que quedar así la tirita, ¿ya? Si estamos utilizando tijera, mami nos tiene que estar observando, ¿verdad? Para no lastimarnos. Muy bien. ¿Ya tenemos nuestra tirita? No quiero. Sí, enséñenmela. La tirita, muéstrenme la tirita. Muy bien, ya tenemos las tiritas. Diego, ¿ya tienes tu tirita, mi amor lindo? ¿Sí? Vamos a preguntarle a Erika. Erika, ¿ya tiene la tirita? ¿Sí? La vamos a esperar. Ya, Sarita, muy bien, Sarita. ¿Ya, Javier? Muy bien, Katherine. Bueno, una vez que tengamos nuestra tirita, vamos a cortar cuadros de este tamaño, cuadros, mis amores. Vamos a cortar cuadritos. Cortamos cuadritos. Debemos de cortar varios cuadritos. Oscar, ¿ya tiene sus cuadritos, mi amor lindo? Corte cuadritos de papel de China, ¿sí? Ya, mis amores, ya tenemos los cuadritos. Debemos de cortar varios. ¿Ya? Bueno. Vamos a esperar un ratito para que tengan más cuadritos, ¿de acuerdo? Muy bien, Diego. Muy bien, Javier. Muy bien, Anthony. Katherine, ¿ya tiene sus cuadritos, mi amor lindo? ¡Súper! Ya tengo. Muy bien. Ahora con nuestros cuadritos, recuerden, utilizando su dedito pulgar y el dedito mágico. ¿Cuál es el dedito mágico? Este, el índice. Muy bien. Con estos deditos vamos a hacer nuestras bolitas, ¿verdad? Y realizamos nuestras bolitas. ¿Sí? Pero si sí lo podemos probar. Entonces este lo podemos buscar al de ustedes. Muy bien, mis amores. A la salida del de ustedes. ¿Cuál es la salida del de ustedes? Súper. Muy bien, Natalie. A la salida. Muy bien. Erika, no te preocupes si no tienes papel de China, lo puedes hacer después, mi amor lindo. ¿Sí? Solo observa. Lo correcto de hacer las bolitas es utilizando el dedito pulgar y el dedito mágico, ¿verdad? Así no es correcto. Lo correcto es utilizando nuestros deditos. Sigamos haciendo bolitas, mis amores. Lo correcto, recuerden, es utilizar sus deditos. Katherine, mi amor lindo, utilicemos los deditos, cielo, los deditos. Eso, Katherine, muy bien, excelente. No me dijo muy bien, Matías. Ahorita,
Claro, pues sigue siendo los bolitas. ¿Por qué no me pasaste? Primero se hacen bolitas. Muy bien, Mateo. Muy bien, Mía. Muy bien, Giselle. Súper, Matías. Oscar, quiero ver sus bolitas. Muy bien, Oscar. Muy bien, Natalie. Muy bien, Javier. Muy bien, Diego. Súper, ya sabes utilizar muy bien la tijera, Diego. Muy bien. Haciendo bolitas. Yo también quiero. Debemos de hacer muchas bolitas, mis amores, porque recuerden que las vamos a pegar en el cuadro de la actividad que a ustedes les gusta realizar más, ¿de acuerdo? ¿A quién le gusta pintar? Levante la manita, ¿a quién le gusta pintar? A mí no me gusta. Ah, muy bien. ¿A quién le gusta trabajar en sus libros? A mí. Súper. Si me gusta trabajar en mis libros, voy a pegar bolitas en el cuadro donde está el niño. Mamá. Podemos escoger dos actividades, mis amores. Las que me gusta hacer, las que no quiero hacer. ¿Cuáles son mis actividades favoritas? Es tener actividad jugar. Ah, les gusta jugar también. Entonces van a pegar bolitas en el cuadrito donde están los niños jugando. Pueden escoger dos actividades. No. Erika, en lo que sus amiguitos terminan, usted va a cortar la página. Ahorita le voy a indicar que, mi amor. Erika va a cortar la página 36, ¿sí? La va a recortar esas páginas en lo que sus amiguitos están terminando de hacer las bolitas, ¿sí, mi amor? Empecemos, pues. Todos los puntitos. Sí. Ya casi termino. Qué bonito se ven trabajando. Muy bien. La línea, perdón, pues. Sí. Terminan de hacer sus bolitas y las pegan en los marcos de las actividades que a ustedes les gusta realizar, mis amores, ¿sí? Muy bien, Mía, qué bonito. Este es mi prestador. Bueno, pues quiero algo más, pues. Super. ¿Qué quiero pegar? Muy bien. Excelente, Javier. Muy bien, Diego. Qué bonitas esas bolitas.
Muy bien, Sarita. Muy bien, Anthony. Muy bien, Katherine. ¿Te manda Katherine? ¿Me habló? Yo canto porque me gusta. Yo hice la actividad de cantar porque me gusta cantar. No le escucho, mi amor lindo. Luego de que ya hizo las bolitas, debe de pegarlas en el cuadro, mi amor. En el cuadro de las actividades que más les gusta, Katherine. Mira, abrí la tapita. ¿Sí me escuchó? De nada. Sofi, yo voy a dibujar porque no tengo libros. ¿Quién me habló? Yo. ¿Qué manda, Mateo? No, yo no voy a dibujar porque no tengo libros. Ah, muy bien. Ya hizo las bolitas, ¿sí? Ya practicó haciendo las bolitas. Ah, bueno, entonces las vamos a guardar en una bolsita para cuando tenga el libro, las va a pegar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Gracias, Mateo. Pueden escoger dos cuadros, mis amores. Dos actividades. Bueno, mis chicos, por cuestiones de tiempo y que nos está fallando el internet, hemos terminado nuestra clase. Manda. Son 12 bolitas. ¿Los dos cuadros? Puedes escoger dos cuadros de las actividades que más te gusta hacer. Si te gusta estudiar, vamos a escoger al niño. Y si le gusta jugar, también escogemos a los niños que están jugando, ¿de acuerdo? Y les pegamos bolita. Solo acá en el cuadro, mis amores. Muy bien, mis amores. ¿Qué manda? Muy bien, Natalie, qué bonito. Vamos, Anthony, muy bien. Los cuadros se ponen las bolitas. Debes de pegarlo en los cuadros, mi amor, en el cuadrito, donde están los puntitos. Ahí debes de pegar las bolitas. ¿Sí? En los dos. Muy bien, súper. Bueno, mis chicos, se nos ha terminado el tiempo. Les quedará como tarea. Recuerden enviarme las tareas por foto, por Messenger, o ya sea en Edmodo, la asignación, ¿verdad? El día de hoy solo eso nos dio tiempo de realizar, ya que el internet nos está fallando un poquito, mis amores. Bueno, me despido de ustedes. Los veo en la clase de educación física. Adiós. Gracias, mi papi. Adiós. Les mando un beso. Adiós. Bye. Bye.